Se los sirvieran a la multitud.
todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, la fiesta del Corpus Christi es una de las fiestas más luminosas de la Iglesia porque resume toda nuestra fe. La Eucaristía es el misterio de la fe, el compendio de nuestra fe. Toda la historia de la salvación se concentra en las palabras de Jesús cuando instituye este divinísimo sacramento. Cuando Él mismo, voluntariamente, se entrega y se ofrece a la muerte como pan partido y entregado por nosotros. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Este cáliz es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Y San Pablo nos dirá en el primer relato, en el relato más antiguo que hemos proclamado hoy y que proclamamos cada Jueves Santo, el relato más antiguo de la institución de la Eucaristía. Jesús dice: cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. En memoria no es solamente un recuerdo, sino que la palabra hebrea significa una presencia que actualiza el acontecimiento salvífico de la entrega de amor del Señor por nosotros, su cruz, pero también la fuerza de la vida nueva de su resurrección que nos es comunicada en la Santa Comunión, en el hacernos uno con Jesucristo en la Santa Comunión, pero también la comunión que realiza la Iglesia. La Eucaristía realiza la Iglesia como cuerpo de Cristo, unida a Él, unidos entre nosotros en la caridad. Por eso es el sacramento de la caridad. Por eso es tan triste cuando en el corazón de la Eucaristía se viven desgarros, heridas, incomprensiones, porque desgarramos el cuerpo de Jesucristo. La Eucaristía no incide, no transforma verdaderamente nuestra vida en la vida de Jesús. Para llevarnos a saber reconocer en el cuerpo herido, en el cuerpo enfermo, en el cuerpo pobre del hermano, también el sacramento de Jesucristo, el corazón de Jesucristo que nos espera. Mis hermanos, la solemnidad del Corpus Christi trasladada del jueves, que nuevamente tres jueves en el año brillan más que el sol, resplandecen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. A nosotros en Argentina, aquí nos han llegado el Jueves Santo, está por ahí nomás, porque ahora es paseada toda la Semana Santa, nuestro tiempo. Semana Santa nos quedábamos en casa, estábamos en la iglesia todo el día, ahora va. Ma aquí solamente ha quedado el Jueves Santo. Tantos otros países, el Corpus, nada más acá cerquita en Brasil, bueno, el Corpus se celebra el jueves. Hay que hablar de tantos lugares bellísimos de Europa, en donde el Corpus es la fiesta de confeccionar esas alfombras con flores en las calles, y las bandas, y las campanas, y las estaciones, y el olor del romero, de tantas plantas aromáticas para el paso del Señor. El Señor, porque Corpus es la entrada del Rey, de nuestro Rey Jesucristo en la ciudad. Y así lo vive la fe cristiana, así lo vivió siempre. Pero ahora tenemos
cosa, il rito del sacramento del Santissimo Sacramento alla scala, se non trionfalismo, la vittoria, dalla che bello. Aquellos cristianos católicos che accusano del trionfalismo il salire in processione con il Corpus Christi non conoscono nada e non conoscono veramente la alegría del amor. Perché il amor nos lleva a salire con Cristo camminando por los caminos de nuestra historia, esta historia tan oscura, esta historia tan desgarrada. Hace 2 años que no celebramos el Corpus con solemnidad. Y nuestras iglesias deberían estar a rebosar. Las adoraciones eucarísticas deberían estar a rebosar, pero ahora parece que la miramos por internet. ¿Qué le habéis? Pero más allá de todo esto, debemos volver al estupor del Corpus. ¿Quién no recuerda de nosotros los Corpus cuando éramos niños? Mi párroco nos decía a los monaguillos, a los acólitos, cuando íbamos temprano, porque había que preparar todo. Seguro que esta noche no durmieron nada pensando en la presencia. Es cierto, era una santa ansiedad, una santa alegría de preparar los altares en las plazas donde se iba con el Santísimo, en procesión, las flores, las campanas. Y sin mentir, mi parroquia llegaba a haber 50 monaguillos el día de Corpus, todos vestidos con el traje más solemne y las pequeñas de primera comunión con sus canastitos, con pétalos tirando al paso del Santísimo Sacramento. ¡Qué cosa tan preciosa! ¡Esa es nuestra fe! ¡Esa es nuestra fe! No teorías locas, no libros locos, no moralismos. Esa es nuestra fe, la fe sencilla, la fe que se hace ofrenda de la vida, la fe que celebra, que agradece, que se sabe agraciada por ese don insondable que es el amor de Cristo por nosotros en la Eucaristía y quiere hacerse adoración, alabanza, gozo. ¿Quién de ustedes no recuerda las bandas del pueblo, de la ciudad también tocando a fiesta para el coro, son las campanas de temprano o también las bombas de estruendo para llamar a la fiesta? Y ahora nos permitimos sí cualquier manifestación, sí se puede cortar todo, pero para Corpus no. ¿Quién no recuerda todas las instituciones con sus estandartes más bellos saliendo a las calles, cantando, expresando la fe? Ahora hablamos tanto de iglesia en salida, pero estamos escondidos en las sacristías. Nos da miedo proclamar la fe. ¿Qué nos da miedo? Estos hermanos nuestros de África, en Nigeria, que dieron su sangre por Jesús, manifestando su fe en la celebración de Pentecostés, ellos no tenían miedo de reunirse para celebrar. ¿Y a nosotros qué nos sucede? Mis hermanos, volvamos a ese santo estupor, como decía San Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de la Eucaristía. Volvamos a releer esa encíclica. Volvamos a releer el Catecismo en la Eucaristía. Yo sé que, y lo digo con toda sinceridad, mis hermanos, gracias a los laicos, gracias a ustedes y gracias a San Juan Pablo II, se reanudó un movimiento de amor y de adoración a Jesús en la Eucaristía. Antes no queríamos exponer el Santísimo, antes no queríamos rezar la hora santa, como diciendo, estas son cosas superadas, pero necesitamos estar largo tiempo, hoy más que nunca, escuchando el palpitar del corazón de Jesús en la Eucaristía. Necesitamos hoy más que nunca ese silencio de la adoración, ese silencio que abre nuestro corazón a la fe amante para decir, Señor mío y Dios mío. Y
ese silencio de la adoración que abre aún en las noches oscuras de nuestra vida y de la historia, como sucedía en la noche de la pesca de Tiberíades, cuando Juan reconoce al Señor resucitado y dice: es el Señor, sí, es el Señor. Y lo demás estará bien en la medida en que se dirija como ofrenda, como hacemos con nuestro pan y nuestro vino, fruto de la tierra, de nuestro trabajo, de nuestro sudor, de nuestras esperanzas, de nuestras lágrimas, pero fruto también del amor de Dios. Jesús toma todo eso, toma toda nuestra vida para transformarla en su vida de Hijo amado. Dejémonos tomar en las manos de Jesús como tomó hoy la pobreza de los 5 panes y los 2 pescados. Dejémonos tomar por las manos del Señor Jesús. Dejémonos hacer acción de gracias, bendición por Él, para que Él nos convierta en Él y seamos irradiación de Jesús. Mis hermanos y hermanas, la procesión de Corpus no es, como decía, un accesorio, es algo esencial en este día. Es lo esencial en este día. Y quiere prolongar esa procesión que hicimos el Jueves Santo cuando, terminada la misa de la institución de la Eucaristía, del mandato nuevo del amor y del lavatorio de los pies, por eso la Eucaristía es el sacramento del amor, pero es también el sacramento de la humildad de Jesús, el sacramento de la humildad de Jesús que se abarca a nuestros pies para servirnos, prepararnos su mesa. Después acompañábamos al Señor en la procesión del Jueves Santo hasta el altar del monumento para acompañarlo en Getsemaní, para velar y orar con Él el Jueves Santo. Hoy la procesión tiene la nota gozosa de que el resucitado, el Señor resucitado, nos precede, como les dice a las santas mujeres el día de la resurrección: vayan a decir a mis hermanos, voy primero a Galilea, vayan a Galilea y allí me verán. El resucitado nos precede. Seguimos a la hostia santa que nos abre el camino, como diciendo: Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Queremos seguirte en el desierto de este mundo. Jesús, tú eres el maná verdadero, el desierto de nuestra peregrinación. El maná verdadero que el Padre nos da fuerza en nuestro caminar hacia el Padre. Jesús, te seguimos a ti hoy resucitado, porque eres el buen pastor que nos llevas a las fuentes de la vida, a las aguas tranquilas que reparas nuestras fuerzas. Nada más que pedir al Señor que nos dé esa admiración, ese estupor de nuestros cuerpos de la infancia, que no envejezca nuestra alma. O como decía un santo obispo Alois Stepinac, mártir, obispo de Zagreb, cuando decía a los sacerdotes que no les salgan callos en las manos de tocar al Señor la Eucaristía. No se acostumbra nunca a tocar el admirable sacramento y a dar el admirable sacramento a sus hermanos. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Siempre bendito y alabado.